llibre, vaig pensar molt com fer-lo, perquè a la gent li entrés la lectura que jo escrivia. I segons és que m'han llegit el llibre, m'han felicitat molt per l'essència que hi ha d'aquest llibre i entra molt a la persona que ho està llegint. Dit això, jo espero que a tots que compreu el llibre, que si el compreu, que ningú és obligatori, pues crec que li agrada. Dit tot això, pues jo ja no sé com començar per dir tot aquest, no sé com expressar-me. Jo tinc, a més, he de dir que aquest edifici, el dia de la inauguració, jo estava amb el Ferrer aquí, a la porta, esperant rebre la notícia de l'assassinat de Blanco. El regidor Bas, que va matar aquel mateix dia, que sembla que era un dia 21 de juny, l'any no me'n recordo. I vam estar esperant aquí a la porta a veure la notícia, si el mataven o no mataven, perquè si el mataven no hi havia raó per fer l'assemblea que tenen que fer aquí amb el Toni, aquí amb aquest saló, que va ser el dia que es va inaugurar aquest edifici. És clar, quan allà cap a les 6 o 6 i mitja van rebre la comunicació que l'havien assassinat de veritat. Llavors ja no hi havia llocs per poder fer l'acte. I ho van deixar per un altre dia. I tinc un gran record d'aquest local, perquè jo amb aquest barri he tingut molts amics, principalment ja el senyor José, que no sé si aquí no hi és, i no sé si s'ha enterat. I la veritat m'hagués agradat que hagués vingut i alguns d'aquests companys, que jo no sé si són vius, perquè jo ja he passat 300 i jo no sé si és que pujo molt i els altres no pugen, no ho sé. I la veritat m'hagués agradat que alguns companys aquests haguessin pogut estar. Per tant, la veritat, estic molt agraït a tot i, a més, per arribar a aquest dia per presentar el llibre aquí a Sabadell, perquè jo tinc molts amics aquí a Sabadell i he treballat molt per Sabadell. I, per cert, dels casals, veig que hi ha poca gent de casals. Cosa que a mi m'hagués agradat, que almenys dues persones de casa a casal haguessin pogut vindre. I tots ho saben, però és clar, cada qual té les seves idees i els seus problemes i ho hauran dit, pues, a mi no em ve bé d'arribar, però en fi, estic ara igual. I ho agraeixo, repeteixo, que els pocs que esteu aquí he pogut assistir amb aquest llibre, que jo crec, com aquí ha dit el company, us agradarà i a mesura que aneu llegint aquest llibre, cada vegada us agradarà més. Fa uns dies una dona em diu, Adrián, te conozco mucho tiempo. Dice, pero voy a tener que dejar el libro. Digo, ¿por qué? Dice, porque cada página que paso lloro más. Digo, ¿y por qué? Dice, porque a la edad tuya, aquel entonces, ¿cómo pudiste sufrir tantas penitencias y poder llegar a explicar esto? Y es verdad, porque cuando esto sucede, yo tenía de 15, cuando el movimiento estalló aquí, tenía yo 14 años. Cuando hago la primera retirada escapándome de los franquistas, tengo 16. Llego a Barcelona, después pasé por Francia, en el 38,
Y el 39 me tocó coger otra vez el camino y andando desde Barcelona hasta Llança, andando, andando, con frío, agua, viento, calor, mojándote los pies porque llovía toda la noche. Y todo eso, pues con un joven como yo, que había pasado mucha hambre. Y pasaba entonces, porque todavía continuaba la guerra. Porque yo pasaba más hambre que un perro titiritero. O sea, ya había, aquí ya os enteraréis un poco de esto, pero tampoco he querido escribir muchas cosas, porque esto que os escribo casi no, me parece que no está escrito, probablemente, pero alguna cosita habrá. Pero no he querido escribir estas cosas para que no entrara tan mal el pensamiento de todo lo que hemos pasado mi generación de juventud. Porque ha sido una de las generaciones que más ha sufrido en España, en Cataluña y en la península en general. Y la verdad, no sé si alguna hora ha escrito, pero yo he intentado explicar lo mejor que he podido para que la gente sepa lo que sufrimos aquella juventud. Porque fue una guerra cruel, insensata, que hubo muchos muertos, que no se han sabido nunca, pero yo creo que fueron del millón de personas, más los exiliados, mutilados y demás. Fue la guerra más cruenta que se ha existido en España. Y como aquí digo, espero que recapicemos y no vuelva a suceder, principalmente a la juventud. Es la juventud que yo quisiera que penetrara este libro, porque es ella la que lo tiene que leer para que con los jóvenes aprendan lo que se pasó y que no vuelva a suceder. Dicho todo esto, yo creo que ya no quiero cansaros mucho más, porque con esto ya ha pasado mucho tiempo. Aquí el compañero también se ha extendido un poco, y yo no quiero extenderme más porque, repito, él ha dicho muchas cosas. Y más, todos conocéis, y yo creo que me conocéis, todos los que estáis aquí, me parece y me acuerdo. Pero repito, he hecho a faltar la gente del Casals. Que yo he pateado, la María lo sabe, lo que yo he hecho por Sabadell, en los Casals, en los centros cívicos, patear lo que yo pateaba, que al principio de conocernos no tuvimos muchas palabras, ¿verdad? Defendiendo lo que tenemos que defender a través del ayuntamiento, porque yo no paraba. Yo no pedía nada para mí, yo lo pedía para la gente, para los abuelos, los ancianos, los imposibilitados, toda la gente. Yo pienso más a la gente que yo mismo. Y me dice, ¿para qué no pides tú algo para ti? Porque en la fábrica mismo, cuando estaba, la gente para traerme a ellos me decía, ¿para qué no pides algo para ti que te lo daremos? Y con mucho gusto, para que estés a nuestro lado. Digo, no. Digo, ustedes están equivocados. Yo defiendo al trabajador. Y lo que obtengo también me llega a mí. Por lo tanto, el día que yo pidiera algo a ustedes, yo he perdido todo mi querer, mi aprecio y todo lo que se puede decir. Porque entonces ustedes me señalarían, recuérdate que te hemos ayudado. Y siempre ha sido mi pensamiento, ha sido este. Y yo repito, aquellos sonados me conocen mucho, la María y otras personas mejor, aquí hay algunos familiares también que me conocen bastante. Siempre creando. O sea que no quiero extenderme mucho. Una fotografía de las que te hubiera gustado.
Bueno, yo quiero decir, para terminar, que seamos sensatos, seamos solidarios, que no nos miremos de reojo y que nos respetemos con personas civilizadas. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y espero que os agrade el libro.